Con la primera luz se despierta la cocina. Una cocina es un paraíso, que al transcurrir el día se llenará con delicias vivas. ¿Qué comeremos hoy? ¿Qué me espera en la aventura de este día? ¿Qué olores, qué sabores, qué colores me acompañarán? Pero toda vida en la cocina comienza antes en el mercado, donde la abuela, la madre, la niña, todos compran, donde se ofrece y se busca, donde se encuentra y se imagina el sabor del desayuno o la comida. Una mujer atiza el fogón en lento proceder de cocinera. Un sabroso olor emana de la cocina y nos busca para anunciarnos que el día comienza en el pretil y las cazuelas. Siento una estrella en el cielo de la boca. Mientras planeo qué escoger y pienso en pan para acompañar cada bocado. Sí, la gastronomía de Jalisco es una gastronomía que nos va a dar muchos sabores, muchos contrastes, muchos colores, y que básicamente es de aquí, de Jalisco. No se exporta demasiado y no se importan diferentes preparaciones. Jalisco come solamente como Jalisco sabe comer. Tanto el pozole, ya sea blanco, sea rojo, o el menudo, son preparaciones de aquí, de la ciudad, del estado. Los demás son completamente diferentes. Así, el placer de comer transita desde la verdura dispuesta y madura en orden de desfile hasta el color de la flor, desde el sabor del limón verde, la rugosa faz del aguacate, hasta la dulzura de la papaya. Estos tamales pues tienen tradición desde el año 1965, cuando la hermana María del Pilar Ramos, que entonces empezó a vender los tamales, le hacían los tamales aquí en un, pues en una casita que había aquí en ese tiempo, y los empezó a llevar a la glorieta Chapalita, a vender ahí, ayudada por otras hermanas, y así cada 8 días lo hacían, y hasta que pues pasaron los años y continuaron, perseveraron vendiendo, y pues empezó a ser la clientela, y pues a muchas personas les gustaban y empezaron así. Continuaron hasta 1985, se abrió este local. Se empieza por hacer preparar el nixtamal. Ya tenemos ahí también el molino y se muele, ya que se enfría el nixtamal, se muele y ya es la masa con la que se elaboran los tamales. Se bate la masa con los ingredientes que lleva. Nosotros los hacemos con manteca vegetal. Ya que se bate la masa, pues entonces ya se pasa aquí en donde ustedes ven que se están elaborando. Ya se prepara de antemano pues los rellenos que lleva. También hacemos tamales de elote, elote dulce, elote salado y elote colado. El elote colado es una especialidad, por eso se llama colado, porque se cuela, no lleva el hollejo. Es un tamal como si, un postre, digamos, es un postre. Pues es una obra de beneficencia, ¿verdad? Porque es para ayudar a las mismas hermanas de la congregación, a las hermanas enfermas y ancianas. Y también ellas colaboran con nosotros porque nos preparan las hojas, ya ve que pues los tamales es un trabajo muy detallado. Hay que preparar hojas, lavarlas, acomodarlas y ellas hacen todo eso y nos mandan las hojas, y para ellas es el beneficio que se obtiene de estas ventas. Y pues son cosas, ¿verdad?, que se hacen en casa y que pues más o menos les han gustado a la gente. Sí. Ah, qué rico. Sí. ¿Llena de carne pero que no pique? Sí, no pica. ¿Cuál? Mole rojo. Ah, a ver, pues mire. En Guadalajara es fortuna entre fortuna probar tu sabroso tequila, pero también me cuadra un tejuino de masa o un atole de vainilla.
esta bebida, el tejuino, es una bebida tradicional de aquí del estado de Jalisco, que su preparación es con masa, con piloncillo, se acompaña con limón, con sal y lleva bastante hielo. Lleva bastante hielo y ya si lo desean, se puede acompañar con nieve de limón. Semillero. Entre pepitas de calabaza, cacahuates y frijol, lugar especial sin duda tiene nuestro maíz. No menos que el ajo o la dulce jamaica, y no menos que el blanco arroz. Todos juntos se preparan para entrar en la cocina, que en tanto transcurre el día va llenándose de vida. Bueno, nos encontramos en el lugar más tradicional de aquí de Guadalajara, que es la Plaza de las Nueve Esquinas, donde se prepara la birria a fuego lento toda la noche, donde se le condimenta con chiles secos, especias, y se prepara una salsa especial con jitomate y ajonjolí. La birria se queda toda la noche cocinando a fuego lento. Ya que está preparada, se parte en trocitos, se le pone al gusto la carne que el cliente quiera. Y se prepara con cebollita, se le pone su cebollita. Se le pone limón si el cliente gusta y se le pone una salsita especial que es preparada de chile de árbol y se le pone y es la que le da un sabor delicioso aquí a la birria. Y bueno, ya está lista para que la deguste la gente. Y ahora sí, vengan que es mediodía y la mesa está llenándose. Mis sentidos se abren a la delicia de color y de sabores presentidos. ¿Cabe la vida en un chile? ¿O todo nos importa un rábano? Claro que sí, la cocina jalisciense es un tipo de gastronomía muy tradicional, muy del estado nada más, en donde podemos encontrar platillos tan complejos como la preparación de un pozole o un menudo, podemos encontrar cosas tan simples como hacer, no sé, una torta ahogada, que también es una maravilla, ¿no? Es tomar un pan, un virote, abrirlo por mitad, untarlo con frijoles, rellenarlo de carnitas perfectamente preparadas. La puedes servir bañada, medio bañada o nada más o completamente ahogada. Y la meten en una salsa que regularmente es muy picante. Y luego la pueden acompañar también con una salsa de jitomate que no es tan fuerte, pero que tiene mucho sabor. Cebollita desflemada, un poquito de jugo de limón. Es así de simple una torta ahogada. O platos tan complejos como ahorita estamos preparando un ante de cajeta, que es un pan el cual vamos a rellenar con semillas y frutas cristalizadas. Después lo vamos a cubrir con un poco de cajeta y es un postre de la época del virreinato, ¿no? Entonces son cosas que tenemos para poder hurgarle dentro de la gastronomía de Jalisco.
me acerco a la escuela de gastronomía en este mediodía. Hábiles manos rellenan y cortan un apetitoso postre. Hay quienes aprenden. Hay quienes enseñan este arte tan antiguo. Trajín incesante. Preguntas, respuestas. Una fábrica viva que produce donde trabajan en sus creaciones como un artesano elabora un juguete. Y ahora sí, vengan que la mesa está puesta. Aquí tenemos unas quesadillas muy típicas de aquí de Jalisco. Son unas quesadillas de queso cheddar, rellenas de pétalos de rosa, con una salsa de fresa. Es una yoli de fresa, más que nada es hecho a base de molienda de fresa, algo de hierbas de aromáticas como estragón, algo de albahaca, vino tinto y algo de azúcar para matarle un sabor de lo ácido a la fresa. Se decora con una hoja de vástago, el joconosle, como ya es conocido aquí, una flor de rábano, el tomatito cherry, una flor de zanahoria, y por último se le pone la salsa encima y se pone col morado cortado en cuadritos con brown noise y fritura de poro frito, ¿sí? Este es un robalo escalfado al vino blanco, terminado a la plancha, con una salsa de pepitas, más conocido aquí en Jalisco como un pipián, con una manita de nopal asado. ¿Sí? Aquí tenemos nuestras decoraciones y los acompañantes. Aquí tenemos pepita tostada. Se la ponemos encimita de la salsa de pipián para que nos dé algo de decoración. Cebollita morada. Esta cebolla es normal. Esta cebolla es normal, nada más se tiene que dejar marinar en vinagre y betabel para que logre el color que nos representa aquí en Jalisco, como vienen siendo las flores de bugambilia. Tenemos unos ejotitos salteados a la mantequilla. Este es un abanico de chayote. Y aquí tenemos un atado de bastones de calabaza y zanahoria. Por último lo colocamos unos chilitos serranos, ya fritos, ¿sí? Y algo de pasote frito. Y lo que ahora mismo tratan de extraer es el sabor de tantas magníficas delicias. Lo vamos a montar por completo, le vamos a incorporar el polvo de forma envolvente, vamos a tomar a cucharadas y lo vamos a empezar a freír. Tengan aceite caliente, por favor. ¿Sale? ¿Qué pasó? Sí. ¿Ya está reventado? Hacer un buen platillo, pero no para cualquier degustador. Esta tarde me toca a mí, otro día te tocará a ti. Y luego saldrán a cocinar para todos. Mover de cazuelas, aluminios, cucharas, platos, preparaciones secretas para el disfrute del paladar más exigente. La cocina es un lugar que llama, es un lugar en el que en la familia siempre ha sido el final de las reuniones, siempre acabamos o en la cocina o hablando de cocina o ambas cosas. Entonces, estoy desde muy niño familiarizado con la cocina, desde muy niño metido cocinando. Me encanta esta profesión, soy un apasionado de la cocina, me gusta cocinar, me gusta investigar, me gusta comer, me fascina comer. Me gusta compartir lo que preparo, me gusta estar entre amigos, una muy buena comida, un muy buen vino. Estar siempre a gusto, la cocina siempre te lleva hacia lugares maravillosos, porque sin necesidad de moverte, comes de diferentes países y entonces estás aprendiendo de diferentes países una pequeña parte de su cultura. Por eso me encanta la cocina, porque la cocina es cultura, es total. Un dulce como la alegría de una tarde infancia.
mil mundos de azúcar flotando al mismo tiempo. Nosotros somos la tercera generación que estamos elaborando estos productos. Lo iniciaron unas tías abuelas por allá en 1880 en Ciudad Guzmán, en Zapotlán. De una manera como se iniciaban los negocios en ese tiempo, casera. Ellas vendían en su corredor de su casa y así duraron algún tiempo hasta que decidieron ya, debido a la afluencia de clientes, pues poner algo más formal y pusieron un local. Estos productos, bueno, empezaron con una gama obviamente menor de la que se elabora en la actualidad, pero se fue enriqueciendo tanto con la experiencia de unas y otras y como con los gustos del público que han ido cambiando. Pero dentro de ese cambio, lo que no ha cambiado es la manera artesanal y tradicional de hacer nuestros productos. Mi tío Juan José Arriola, hermano de mis tías, las que elaboraban el pan, aunque en su momento todos los hermanos colaboraron porque era una industria familiar o un negocio familiar, ¿sí? Pero en esas fechas ya estaba Juan José Arriola en México, ¿sí? Pero cada vez que venía a Ciudad Guzmán, obviamente lo que le gustaba era pues degustar las delicias que hacían las hermanas, ahora mis tías. Entonces él era el crítico o el catador más confiable que tenían mis tías para ver cómo iban las cosas, que siempre salían bien y superaban la prueba. Dulce, una conserva, todos mis sentidos se abren a la delicia. Adivino el caer de la tarde. Voy a visitar al santuario de la famosa torta. ¿Le puedo hacer torta, no? No, la famosa torta del santuario. Lo inició mi esposo. Yo cuando me casé con él ya lo tenía. Ya tenía allí su puestecito ahí en la esquina. Pues unos cuantos platos, unas cuantas tortas, unas cuantas tostadas. Eso fue más o menos en 1945. Ya después se fueron agregando el pozole, los tamales, el atole y las ahogadas. Pero de inicio nada más fueron las tortas y las tostadas. La torta es pan de telera. Va bañada con frijoles, la carne que escoges, se le pone lechuga, el rábano y se baña en salsa de jitomate, que no pica. Ya, si le quieres poner tu picante, pues entonces tú se lo pones. Le ponen picante en la mesa. En su sencillez, su virtud. Voy por la ciudad al caer la tarde, descubriendo la magia de su cocina y platillos. Revivo la historia en cada bocado. Los churros de la bombilla, los tapatíos arreglan aquí sus asuntos, con un buen churro azucarado y un humeante chocolate. Mientras yo despido este día, redondo como una manzana, observando el lento paso de la noche en el rodar de una calandria.